Bueno, vamos a comenzar con las ruedas. Aquí, lo único que hay que poner atención es en el orden. Así es como deben de quedar. Obviamente voy a hacer coincidir las perforaciones para meter los postes. Estos son los frenos de disco. Estos quedan fijos al eje para que, obviamente, para que no giren al girar las ruedas. Y este es un espaciador que va en la parte de atrás antes de meter el freno de disco. Vamos a empezar por armar las ruedas. Vamos a tomar dos postes. Vamos a meter uno de cada lado. Vamos a agregar pegamento. Aquí debe de coincidir, obviamente, el brazo. Si lo ponen al revés, queda feo. Tiene que ser así. Por último, la carátula de la llanta. Si no quieren que se vean las letras, pueden utilizar una de las que pusimos hasta abajo, que no están rotuladas. Intercambiarla. Ahí está la primera llanta terminada. Hacemos lo mismo con todas las demás. Así quedan las cuatro ruedas. Ahora vamos a armar los asientos delanteros. La mayoría de las piezas son simétricas, no tiene importancia si la ponemos así o la ponemos así. La diferencia es que por este lado cortó el láser y por este lado a veces quedan las piezas manchadas de la flama que se hace del otro lado. Yo procuro siempre dejar las caras por donde cortó el láser para que sea la vista. Obviamente esta, si la ponemos al revés, pues perdemos el delineado, el adorno que tiene. Vamos a armarlas así y las vamos a poner de una vez en su lugar. Este es el lado de enfrente. Aquí están cortados los tapetes porque aquí hay una pieza que sube y sigue el contorno del tapete arriba. Entonces esta es la posición correcta. El asiento va volteando hacia ese lado. Vamos a armarlo. Los voy a montar de una vez en su lugar. Lo mismo hacemos con el otro. Ya nada más es cosa de poner el respaldo aquí. Ahorita lo vamos a poner. Estos cortes están hechos con mucha precisión. Sin embargo, hay tanta humedad en el ambiente que la madera se llega a hinchar milésimas, pero a veces cuesta trabajo insertar las piezas, ensamblar las piezas. Es por la humedad. Vamos a colocar los respaldos en su lugar de una vez que queden armados los asientos. Este pegamento, el 850, es transparente al secar, queda un poquito brillante, pero realmente no se nota. Ok, esos son los asientos delanteros en su lugar. Bueno, se acabó la batería. No sé qué fue lo que pasó.
pusimos los soportes, el asiento trasero, para que quede todo cuadrado y lo vamos a dejar secar. Cuando falló la cámara, puse estos soportes del cofre. Uno es el que trae la palanca de velocidades y el freno de mano, es una pieza larga. Las otras dos son simétricas, no importa la posición. Tenemos esto suspendido por los ejes, que rebasan un poquito acá atrás. Entonces esto aquí nada más está haciendo espacio en lo que secan los ejes, que no se empujen hacia arriba. Las puse boca abajo por si se pegan o algo, que no se maltrate la vista. Entonces fuera de cámara se pusieron estas tres piezas, estas dos piezas y el asiento. Se acabó la pila. Estas son las piezas probablemente las más pequeñas de todo el ensamble. Este pedal grande es el acelerador, freno y clutch. El acelerador va con esta pequeñita. Vamos armándolo poco a poco. Vamos a poner pegamento aquí, acá. Y lo vamos a meter a su lugar. Estas tienen lado. Si las ponemos mal, van a quedar mal los pedales. Vamos a ver si así es correcto. Así no es correcto. Este es el correcto. Vamos a pegarle el pedal. Ok, ahora vamos a ver si queda en su posición correcta. Ahí está. Hacemos lo mismo con el pedal del clutch o embrague. En español es más correcto embrague, pero todo el mundo lo conoce por el clutch. Solo falta el pedal del acelerador. Pieza, ahorita la vamos a poner en su lugar, vamos a dejar que se seque. Vamos a armar el tablero, que en realidad es nada más ponerle la columna de dirección y el volante para que se vaya secando. Ahí está. También lo vamos a dejar secar. Ok, vamos a ensamblar ahora las piezas del cofre. Las piezas vienen prácticamente en orden aquí en la plantilla. Lo primero que tenemos que poner es el tablero. La parte superior del tablero, porque va por abajo. Vamos a encontrar esa pieza, que es esta. Esta pieza va aquí. Y es la primera que tenemos que poner porque queda por abajo. Ok. Ahora sí, en el orden que vienen, voy a despegarlas. Ponerlas aquí en orden. Esta pieza que falta aquí en medio está aquí. Al revés. Así va.
Ahora sí. Entonces, vamos pegando cada pieza en su lugar. Este chicotito nada más lo puse para detener este asiento que como que estaba tantito abierto los laterales. Ya lo puedo quitar. Bueno, en este momento no me estorba. Esto nos debe de quedar derechito. Bueno, no está derecho, obviamente haciendo su curva. Me refiero a que no queden las piezas ladeadas, procurando que quede. Vamos a dejar que se seque. Ok, vamos a armar en la parte de atrás. Vamos a empezar por el sombrerero con las bocinas. Esta va aquí. Ahí está. Bueno, el techo y la cajuela es prácticamente lo mismo que hicimos en la parte de adelante. Las piezas vienen en orden. Bueno, la primerita la voy a dejar al final porque me faltó ponerle el espejo retrovisor. Entonces vamos a empezar por la segunda. Estas piezas son muy frágiles. Hasta que no coloquemos los marcos de las ventanas, está muy fácil romperlas. Entonces, con cuidadito. Faltan dos piezas abajo. Lo voy a secar, dejar secar un poquito. Aquí están las piezas del retrovisor. Ups. Ok. Así. Así es como queda el retrovisor. Lo voy a dejar a secar un momento mientras vamos a ensamblar la parte inferior de la pared de fuego. Esta va aquí adentro. Ahí está en su lugar. Vamos a pegar el tablero. Volante del lado derecho. Digo, porque estoy viendo aquí. Así va. Está medio chiquito el volante. Bueno. A ver si alcanzan a ver los pedales. Okay. Vamos a dejarlo descansar. Ok, vamos a terminar las piezas que no pusimos acá atrás. Vamos a ver cómo van.
Esta va así. No tiene pierde. Y esta va así. Esta pieza va aquí abajo, tiene lado, ahí está en su lugar. Afortunadamente entró a presión, entonces puedo voltear el modelo. Vamos a poner esta de una vez. Ahí está. Vamos a dejarlo secar. Ahora vamos a necesitar ensamblar estas piezas. Vamos a necesitar pegarlas y dejarlas pegar, porque estas nos van a servir de guía para las salpicaderas que vienen en planos seriados. No, nada más hay que encontrar el orden y hay que alinearlas bien. Si no quedan bien alineadas, no van a ensamblar las defensas. Vamos a necesitar estas piezas. Vamos a necesitar esta. Esta que no se deja. Esta y esta. Ok, vamos a empezar por la defensa de adelante. Aquí nada más hay que pegarlas y que nos queden perfectamente alineadas. Parece que ahí están. Se ven bien. Vamos a dejar que se seque. Estas va así. La que tiene la saliente va para del lado de abajo. Estas las vamos a alinear con las piezas que entran. Son esta, 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 esta. Deben de ser 1, 2, 3, deben ser 3. ¿Dónde está la tercera? Aquí está la tercera de un lado. Y la otra, aquí está. Ok. Vamos a ponerlas en orden, en espejo. Así van. Y el orden es este. Si las juntamos en una esquina, aquí vamos a ver el orden. Este es un lado. Este es el otro. Ahora, ¿cuál va de qué lado? Estas son las de aquí. Y estas son las de acá. Vamos a empezar por este lado. Estas son las que van a dar. Voy a poner primero la de en medio, que es el único cuadro que está completo. Vamos a poner esta pieza en su lugar. Ahora, viendo que siga grabando la cámara, porque bueno, de todas maneras hay que hacer el otro lado, pero esta es la de
vamos a dejar secar, lo mismo vamos a hacer con las del otro lado. Tomamos la de en medio. Procuramos que todo quede alineado y dejamos secar. Ok, vamos a preparar las siguientes piezas. Vamos a necesitar estos y por lo pronto esta y esta. Entonces estas piezas van aquí. Pero llevan esta pieza en medio. Así. Y esta pieza debe de quedar móvil. Hay que pegarla de afuera, pero no la de adentro. Vamos a hacerlo con cuidadito. Ponemos la piececita en medio. Vaya, vaya. No está tan fácil. Se debe de mover. Ahí lo vamos a dejar secar. Vamos a hacer lo mismo con esta. Okay. Ahora vamos a poner los descansabrazos . Los vamos a dejar secar también. Estas son las salpicaderas delanteras. Este es el orden en el que van armadas. Aquí lo que es importantísimo es esta alineación. Para eso preparamos estas piezas. Así es como van. Aquí tienen que quedar alineadas.
que estos entran acá. Ahora, esto hay que pegarlo y que esta vuelva a entrar a su lugar, que ese es el chiste. Vamos a hacerlo. Vamos a empezar por este lado. Y hay que dejar bien centrado aquí el cuadro. Las salpicaderas quedan a ver si lo logramos meter a su lugar. Y con esta le vamos a dar la posición de enfrente. Sin pegarla a esta, obviamente, es nada más. Bueno, otra vez la cámara traidora dejó de grabar. Acomodé las salpicaderas de este lado, las de este lado. Metí la defensa para asegurarme de que estén alineadas. La defensa no está pegada. Todavía la tenemos que sacar porque faltan varias capas para los dos lados. Pegué los topes de las defensas, esta es la trasera, esta es la delantera. Nada más son dos piezas que hay que unirlas para dejarlas secar. Voy a poner, si la cámara está grabando, espero que sí. Vamos a poner estas piezas. Esto va para adentro. Entonces, esta va aquí. Ahí está el tope. Y después lleva esta. Lo mismo. Alinear acá atrás. Hay que meter la defensa trasera para alinear. Lo vamos a dejar para más adelante. Vamos a ponerla desde este lado. Esta va aquí. Y esta. Así va. Ok. Ok. Vamos a sacar la defensa delantera. Y vamos a poner. Vamos a empezar a meter todos los planos. Este es el de este lado. Hasta adentro, hasta el tope. Vamos a poner el del otro lado. Ahí estamos. Ok, vamos a organizar los planos para los dos lados. Ok, aquí tengo ya todos los laterales ordenados y en espejo. Así es como van. De más chico a más grande, va creciendo poco. En este orden es en el que los vamos a meter. Estos son los de este lado.
no los voy a pegar por si hay que alinear al final, entren las defensas, tanto la delantera como la trasera, sin problema. Hay que apretarlos bien a que entren hasta el tope. Este ya, el último es el adorno. Voy a ponerlos del otro lado. Apretando bien para que entren a su lugar. Y este es el adorno. Tal vez esto sí los pegue, para asegurarme de que no se desarme, pero los voy a pegar entonces al final, después de meter las defensas. Más o menos se ve derecho, parece que la defensa va a entrar en su lugar sin problema. Vamos a ver cómo nos va. Las de atrás, ok. Estos van aquí. Lo que no sé es si pegarlos de una vez. Vamos a ver cómo queda esto en su lugar. Aquí empieza el problema de la alineación de los laterales. Para que esto entre bien a su lugar. Aparte de que tienen que estar bien alineados, tienen que estar bien cerrados. Le falta un poquito. Acá arriba. Ok. Ahí está. Este ya entró a su lugar. Y el tope va aquí. Que también entra perfectamente. Ahorita lo pegamos. Vamos a poner el del otro lado. Aquí en el lateral quedó bien. Vamos a ver qué tanto trabajo. Esto es todo. Nada más hay que encontrar quién es el que anda de metiche. Ok. Ya están las defensas en su lugar. Ok, vamos a poner los laterales en su lugar. Ok, este es el lado. Vamos a pegar el otro. Vamos a pegar los frenos de disco de una vez. Lleva un espaciador, lo vamos a pegar también. Uno de cada lado. Estamos grabando, parece que sí. Ahora los discos. Unos son delanteros y unos traseros. Nada más para que los calipers queden volteando para el mismo lado.
Estos dos son iguales. Ya se me olvidó. ¿Cuáles eran? Estos dos son iguales. Entonces este va a ser el delantero del otro lado. Y estos son los de atrás. Este va a ir aquí. Ok. Vamos a darle la vuelta. Vamos. Los topes. Bueno, por lo visto la batería de mi cámara ya no sirve para nada. Vamos a adelantar lo que se pueda. Vamos a poner ruedas de este lado. Muy bien. Van las llantas del otro lado. Listo. Vamos a colocar las ventanas. ¿Se acuerdan de la piececita que se tenía que mover? Pues ahora es cuando la vamos a usar. Así tiene que quedar arriba. Vamos a poner resistol. Son los lugares donde va a recargar. Ahí quedó esa en su lugar. Vamos a poner la otra. A ver si tenemos la misma suerte para que quede la primera. Aquí para que se vea bien. Subimos la piececita. Parece que la otra fue de suerte. Ahí está. Ok, en lo que seca el techo, porque tenemos que poner piezas que van por debajo, vamos a dejar ese que descanse. Vamos a poner los faros. Vamos a poner las manijas de las puertas. Vamos a poner los espejos, retrovisores, laterales. Ok. Vamos a poner los topes de la defensa delantera. Vamos a meter los topes traseros. Hace rato entraron con mucha facilidad, ahora ya no tanta. Vamos
Bueno, ahorita vamos a pegar estas para que ya no se muevan. Esta entró a presión. Ahora, en estas piececitas, así es como queda esto por abajo. Ya que se seque el resistor va a quedar menos feo, pero ok, vamos a poner ahora lo que son los cuartitos y las direccionales. Silencio. Silencio. Hey. Vamos a hacer el otro lado.
Así es como quedan los escapes. Y lo damos por terminado.